tercera y última parte sobre la serie de vídeos de las apariciones de Garabandal hecho producido en el verano de 1961. Mariloli, Conchita, Jacinta y Maricruz rezaban el rosario y ofrecían sus crucifijos para ser venerados por el gentío que las seguía. Hay numerosos testimonios orales y gráficos en los que las niñas aparecen en éxtasis y elevadas por encima de sus rodillas. También de personas que iban a verlas por curiosidad, pero que no creían en las supuestas apariciones y que posteriormente encaminaron su vida hacia la fe y el bien hacia los demás. El 18 de junio de 1965, la Virgen dio a conocer al mundo el último mensaje de Garabandal por intercesión del Arcángel de San Miguel. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes, la copa se estaba llenando y ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van mucho por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidlo sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús.
Hoy en día, Garabandal sigue siendo un pueblecito tranquilo. Todavía, los más ancianos, que por aquel entonces eran jóvenes o unos niños, recuerdan aquel milagro o acontecimiento que dio tanto que hablar. Mariloli falleció en Massachusetts, Conchita reside en Nueva York y Jacinta en California. Las tres emigraron del país en el que más calado mediático tuvieron sus visiones. Maricruz fue la única que se quedó en España, donde se casó con Ignacio Caballero en 1970. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita, comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.